So ¿Tuve right. sentido de lo que dije? Sí, sí. algo. Sí, oh, okay. Sí, yo entiendo. <laughs> <por qué. Okay. laughs> pero, pero no quería que se repitiera lo que yo acabo de decir. Su nombre y después de que usted se oh, lo decía. Cierto, el, sí, cierto, cierto. Ok. Ok, so we start from the beginning again. Sí, perfecto. Cuando usted esté ready, vamos a hacer el countdown. Ok. Yeah. Buenos días, me llamo Ricardo Palacio o Richard Palacio, soy intérprete del Tribunal Superior de los Condados Atlantic y Cape May y hoy nos encontramos en Cape May Technical High School, una escuela muy famosa del área y tenemos hoy a una experta del sistema judicial del estado de Nueva Jersey que nos va a explicar cómo es el sistema. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Estefanía de Jesús Vázquez, soy una empleada de la Juricatura 2 Bilingüe, ayudo a preparar al jurado para la selección de jurado al procesar su convocatoria, eh, los preparo para el juez, he actuado como respaldo del gran jurado, también ayudo a nuestra población de habla hispana. Ah, muy bien, parece ser que lo mantienen a usted muy ocupada. Es correcto. Uh, pues mi primer, primera pregunta es, ¿de dónde sacan uh, los nombres de las personas que están convocados para servir como jurado? Obtenemos los nombres de tres fuentes diferentes. Esas fuentes son votantes registrados, conductores con licencia, declarantes dispuestos brutos estatales y presentadores de formularios de solicitud de reembolso de viviendas. Esta lista está manejada y mantenida por la oficina administrativa de los tribunales en Trenton. Ah, muy bien. O sea que si una persona consigue una licencia para guiar o manejar, uh, puede ser que lo estén convocados para servir como jurado. Eso es correcto. Yeah. O si hayan hecho la, la declaración de ingresos del Estado. Muy bien. Es muy correcto. Yeah. Um, ¿Y cuántas veces le podrían convocarle a uno para servir uh, como jurado? Los jurados potenciales se pueden convocar una vez cada tres años para el servicio como pequeño o gran estado o gran jurado local. Tenga en cuenta que el servicio federal eh, jurado es independiente y no tiene ninguna relación con el periodo de, de los tres años. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y quién es exento del servicio de jurado? ¿Hay una manera de salir de la, del deber? Eh, Aceda a nuestras preguntas frecuentes en el www.newjersey.gov eh, debajo de la pestaña del jurado. Tenga en cuenta que las excusas no se pueden otorgar en línea o por teléfono. Eh, para que se conceda una excusa, el cuestionario escrito debe completarse y acompañarse con la documentación apropiada. Uh -huh. oh, yeah. ¿Y por cuánto tiempo tendrá uno que servir como jurado? Las, las instrucciones eh, sobre cuánto tiempo va a estar de guardia eh, como jurado o cuánto tiempo tendrá que cumplir eh, claramente está en su cita en su citación eh, por favor asegúrese de leer las instrucciones con mucho cuidado uh -huh. um, y las instrucciones vienen en el español también eh, no, solamente vienen en inglés. Y en tal caso deberían llamarlo a usted quizá para hacer preguntas. Sí, para poder ayudarles a traducir las preguntas y ah. de esta manera puedan completar su formulario. Muy bien, qué bien que tengan a alguien para poder entenderles. Es correcto. Um, ¿Y uh, qué pasa si uh, una persona tiene un problema con su fecha de convocatoria? ¿Se podrá cambiar la fecha o uh, tiempo de servir de jurado? Sí, nos damos cuenta que las personas tienen compromisos, vacaciones y responsabilidades laborales. Eh, les pedimos a los jurados que nos brinden una semana para que estén disponibles, para así eh, cambiarles de fecha y puedan venir a, a servir como jurado. Uh -huh. ah, muy bien. Uh, ¿Y hay una edad en que ya no, una persona no estaría obligado de prestar servicio como jurado? Una vez que un miembro del jurado cumple los 75 años, no está obligado a servir como jurado. Cada jurado debe devolver su cuestionario completado. Hay una sección en nuestro cuestionario de jurado que debe marcarse si, si un miembro del jurado elige no servir debido a su edad. Sí, y, y serán excusados. Alca al alcanzar la edad de 75 años, no le eliminará permanentemente de nuestro registro, ya que muchas personas mayores de 75 años desean eh, prestar su servicio. Uh -huh. O sea que con el hecho que una persona cumpla los 75 no quiere decir que no están todavía obligados de rellenar el cuestionario y devolverlo. Es, es correcto. Uh -huh. Hay muchas personas que, que desean seguir viniendo a, a la corte. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia entre un jurado pequeño o petit o un gran jurado? Las expresiones gran jurado y, peque y pequeño jurado son de origen francés. Eh, gran tiene el significado de grande y el petit tiene el significado de pequeño. Eh, los términos se refieren a la cantidad de jurados que sirven en cada jurado, no a la importancia de las funciones eh, respectivas. Hay 23 miembros de un gran jurado y 12 en un quórum. Eh, lo que significa es que al menos 12 personas deben estar de acuerdo. Eh, 14 son seleccionados para un juicio criminal, sin embargo solo 12... Eh, Deliberarán como un pequeño jurado y de 6 a 8 servirán en un juicio civil. Uh -huh. O sea, que para un gran jurado donde hay 23 miembros del jurado, tiene que haber por lo menos 12 que están de acuerdo. Es correcto. Para poder hacer un dictamen o. Para que así el, el caso pueda ser uh, transferido a otro nivel. Ah, muy bien, entiendo. Uh, y cuéntanos, ¿qué pasa cuando un miembro del jurado pequeño. Uh, se le obliga a reportarse para el deber de ser jurado. ¿Qué, qué luego pasa? Eh, primero, el proceso es la seguridad. Eh, segundo, registrándose. Eh, saludo del juez del Tribunal Superior y, ori y orientación de gerente del jurado. Eh, un miembro del equipo de administración del jurado habla a los posibles miembros del, del jurado y explica el proceso y muestra un video titulado usted, el jurado. Eh, cuando se le indique a administración de jurado que el juez está listo, los, los posibles miembros del jurado eh, procederán a la sala del tribunal para obtener una descripción general del caso del juez. Eh, comienza el proceso voir dire, que es una palabra eh, francesa uh -huh. que significa eh, decir la verdad. Eh, los abogados en el caso ejercen su precedente y excusan a los miembros del jurado. En consecuencia, la cantidad de huelgas eh, preventivas que cada abogado puede ejercer está determinada por un por una regla judicial. Eh, un jurado satisfactorio para todos los lados es seleccionado eh, en cuerpo de colegiados. Mm. Ah. ¿Y qué es un wadil? Había dicho que era una palabra francesa. Sí, es correcto. Uh -huh. eh, es un, eh, y significa decir la verdad. Eh, estas preguntas le dan al tribunal abogados y litigantes, la oportunidad de aprender un poco sobre cada posible miembro del, del jurado antes de sentarse en un juicio. Eh, a partir de diciembre del 2016, la, ofic la Oficina Administrativa de los Tribunales eh, dirigió un proceso eh, interrogatorio más detallado. El proceso fue diseñado para proporcionar a los abogados y al juez la información suficiente para excusar adecuadamente a los miembros del jurado por una causa. Mm, yeah. Y usted nos uh, contó un poco antes acerca del jurado pequeño, uh, pero ¿nos podía contarnos algo acerca del servicio del gran jurado? Oh. Um, muchas gracias, uh, vamos a tomar un descanso um, y ahora volveremos a charlar con Stephanie. Bienvenido de nuevo al programa Conozca al Tribunal y estábamos hablando con Stephanie acerca del sistema de jurados en el, en el estado de Nueva Jersey. Um, Stephanie, um, usted nos contaba antes uh, acerca del jurado pequeño, uh, pero ¿nos podía contar un poco acerca del sistema del gran jurado? Claro, el gran Jurado Estatal se lleva a cabo en Trentón y en nuestras oficinas locales. Del Jurado comienza el primer paso de convocación y calificación. Eh, después de enviar convocatura se crea una lista aleatoria a nivel de condado. Eh, esos nombres de los miembros del jurado se envían a Trenton a nivel estatal. El secretario del Tribunal eh, super, Superior convocará números específicos según las instrucciones. ¿Y qué pasa si un posible miembro jurado no devuelve su convocatoria o falta en comparecer al tribunal? Eh, de conformidad con los estatutos... Eh, eh, cualquier persona que no devuelva una citación o que no informe se puede presentar en desacato al tribunal y se puede emitir un fallo monetario en su contra. Eh, nos damos cuenta de que los errores pueden ocurrir con el correo y las personas están ocupadas con sus vidas, entonces enviamos tarjetas recordando a, que devuelvan su cuestionario. Eh, si no lo recibieron, llámenos y enviaremos un, una nueva convocatoria para un nuevo día. Muy bien. Y bueno, no sé si ha visto últimamente en las noticias, pero han habido incidentes en que estafadores están llamando a los miembros del jurado. ¿Cómo puede saber un miembro del jurado si una llamada telefónica es legítima o no? Eh, no es nuestra práctica llamar a los jurados. Eh, nos pondríamos en contacto con los miembros del jurado por correo postal. Eh, o correo electrónico y nunca solicitamos los números eh, de la seguridad social. Eh, toda la información del jurado es confidencial y no se divulga sin el permiso de nuestro juez de asignación, el honorable Julio Méndez. Mm. ¿Y colaboran ustedes con el Departamento del Aguacil en cuanto a la seguridad del tribunal? Eh, hay letreros de jurados ubicados en cada una de nuestras eh, cortes, eh, mm. además hay un oficial de sheriff ubicado en frente de todos nuestros juzgados, ellos ayudan a dirigirlos a las salas de la asamblea del jurado. Mm. Bueno, y cuando uno entra al edificio, ¿cómo se sabe dónde hay que ir? Hay letreros eh, de jurados ubicados en cada una de nuestras cortes. Además hay un edificio de alguaciles ubicado al frente de todos eh, nuestros jurados. Ellos ayudan a dirigir a la sala eh, de, de la asamblea del jurado. Uh -huh. Bueno y cuando uno entra cuáles son las cosas que uno puede, que están permitidos entrar y que no se le permite. No hace falta decir que las almas no están permitidas mm. eh, los juzgados. Además en el condado de Alante se le pide que no traigan ningún tipo de, de bebida líquida. Uh -huh. Bueno, y se puede sacar fotos en la sala del tribunal. No, no es permitido sacar fotos. Puede entrar eh, el celular, le permiten tenerlos adentro de la corte, eh, más no se puede usar. Eh, un eh, miembro de la corte le va a dirigir con las instrucciones. Uh -huh. ¿Y podía yo llevar un celular o el tablet o algo así? ¿Podía llevarlo? O? Eh, puede, pero mientras el juez esté eh, dentro de la corte, no pueden usarlo. Uh -huh. eh, solamente lo pueden usar cuando el, el juez le. le le, le diga que pueden irse en un descanso. Mm -hmm. Bueno, ¿y por qué llevan los miembros del jurado ciertas divisas o insignias puesto? Los posibles miembros del jurado y los miembros del jurado deben usar insignias para que se identifiquen claramente. Es importante para el proceso que nadie discuta los casos en curso con los jurados. Eh, si alguien habla sobre el caso eh, con un miembro del jurado, el jurado debe informarlo inmediatamente eh, a la gerencia del jurado o al juez. Esta información es confidencial y solo eh, puede ser eh, discutida con los miembros de la corte. Uh -huh. Una vez, me acuerdo, estaba yo en el tribunal en Atlantic County. Y vi a un niño caqueño decir: Mami, aquí hay trabajos. Así que esa iba a ser la siguiente pregunta. ¿Cuántos empleados hay uh, trabajando para el uh, Tribunal Superior de Atlantic y Cape May County? Eh, aproximadamente hay 476 empleados de la Judicatura a tiempo completo en el vicenaje 1, eh, así como 28 jueces de tiempo completo. Uh -huh. Aproximadamente son 504. Inclu obviamente, incluyendo los 28 jueces. Wow. ¿Y cómo fue que usted uh, logró conseguir el trabajo o el puesto que tiene usted ahora? Eh, eh, yo chequeaba el, el website que ellos tienen, que es www.newjerseycourts.gov, eh, eh, una vez al día. Cuando vi una posición disponible, eh, apliqué, puse mi información. Eh, eh, a poco tiempo después recibí una carta diciendo que tenía que ir a, a tomar un examen en la, en la escuela de Cherry Hill, es el, <coughs> el examen civil. Eh, a poco tiempo de eso, después recibí otro papel eh, diciendo que tenía que ir a Trenton a tomar un examen eh, que le dicen BICAT eh, en inglés, es para ver eh, qué tan bueno hablas el idioma en inglés y en español, <coughs> para, para ver tu proficiencia. Eh, a poco tiempo también eh, me llamaron para una entrevista. Antes de la entrevista eh, tuve que hacer un examen eh, con teclado y las computadoras. Eh, cuando pasas esos exámenes ya eres cualificado para tener una entrevista. Uh -huh. ¡Oh, wow! ¿Y cuánto tiempo <coughs> uh, demoró todo ese proceso? Aproximadamente un año. ¡Wow! Yeah. Pues eh, el camino ha sido un poco largo también para mí como intérprete. Uh, yo creo que fue en el 2007 que vi un anuncio en el periódico que estaban buscando intérpretes. Entonces yo mandé una solicitud y me convocaron a ir a Trenton donde tuve que asistir a una orientación y nos explicaban cómo es el, el proceso de ser intérprete y cuáles son las esperanzas, las expectativas de un intérprete. La, y después de la orientación, nos citaron para tomar un examen, un examen muy básico del inglés, uh, porque hay muchas personas que no dominan muy, muy bien el inglés, que um, tienen interés de ser intérpretes, pero uno tiene que tener un buen dominio del inglés y de cualquier idioma de uno uh, le toca para traducir o interpretar. Uh, después, a que, si uno pasa el examen del inglés, Luego uno tiene que tomar un examen uh, que es un poco difícil, tendría que uno prepararse. Yo me preparé unos seis meses estudiando 20 minutos cada día uh, para poder tomar una, un examen que, donde le miden una, su capacidad de traducir documentos <coughs> del inglés al español, el español al inglés. Y después también hay una parte del examen donde uno tiene que interpretar simultáneamente. Mientras que la persona esté hablando, uno está haciendo la interpretación a su idioma. Y también uh, una interpretación consecutiva, donde uno tiene que escuchar cuatro o cinco frases uh, de testimonios, por ejemplo, y después uh, traducirlo o interpretarlo al otro idioma. Uh, fue difícil, pero una vez que ya pasé el examen, uh, estuve yo trabajando como intérprete de contratista independiente viendo en tribunal en tribunal a veces en las bufetas uh, haciendo traducciones para los abogados por unos uh, digamos unos uh, creo que unos seis o siete años estuve trabajando independiente, independientemente hasta que ya por fin vi un anuncio para el tribunal superior de Atlanta County y puse mi solicitud me llamaron al cabo de unos meses y también me entrevistaron pero todo el proceso para mí fue unos seis o siete años. Muy largo el proceso. Sí, pero al final provechoso. Me gusta el trabajo que estoy haciendo para servir al público, especialmente hispanohablante. Están muy bendecidos. Yeah. Pues, uh, yo creo que hemos cubierto muchas de las preguntas que solemos tener acerca del sistema de jurado del estado de Nueva Jersey. Les quería agradecerle a los oyentes, el público y a las personas que están utilizando el sistema judicial del estado de Nueva Jersey. Muchas gracias Estefanía por su, uh, su conocimiento y por compartir con nosotros hoy. Gracias por tenerme aquí.